Por otra parte, mientras Morena no podía sacar su sorteo, porque eso fue, no pudieron sacar con tranquilidad, con comodidad, con facilidad, algo tan tranquilo, sencillo y fácil como es un sorteo, donde metes 8, 10 nombres y pides una mano santa. Dice, salió esta, salió esta, salió esta y salió esta. Pues sí, pero volteé, dijeron la mano santa, dijeron, ay, una torre, mejor no. No, no hay, no la encontraron, no la hallaron, como dicen algunos compañeros. Bueno, mientras eso ocurría en la Ciudad de México, en la ciudad de Durango, se llevaba a cabo el foro, ¿cómo se llaman? Debates, estos son debates. No, bueno, no sé, Israel, son debates, son foros, bueno, díganos qué. Se llevaba a cabo este debate que no debate entre Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes y Santiago Krill. ¿Cómo estuvo, Israel? Buenos días ahí en Durango. Israel Aldave, qué gusto. Hola, Ciro, Manuel, ¿qué tal? Gracias, muy buenos días. También un gusto saludarlos justamente aquí desde Durango, donde, como ustedes ya lo comentaban, se llevó a cabo este primer foro entre los tres finalistas que buscan la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. Vamos a llamarlo, Ciro, Manuel, que son foros, no pueden foros debatir debido a las restricciones. Sí, son foros del diálogo. La autoridad electoral, exactamente, foros de diálogo, en donde Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes y Santiago Krill, pues se dejan entrever lo que serían sus propuestas, principalmente en materia de combate a la inseguridad. Critican los tres justamente la estrategia de abrazos y no balazos por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que afirman ha sido un fracaso. Este foro, Ciro Manuel, inició guardando un minuto de silencio por los jóvenes de Lagos de Moreno en el estado de Jalisco. De ahí Xóchitl Gálvez pues aprovecha para decir que este debe de ser el parteaguas para que el gobierno federal modifique justamente esta estrategia para brindarle seguridad a todos los mexicanos. Abordaron otros temas como el combate a la corrupción, a la impunidad, y justamente criticaron en todos pues lo que lleva a cabo, lo que ha llevado a cabo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un diálogo foro un tanto acartonado, cuadrado. Se les da poco tiempo, 3 minutos para dar una respuesta. Y esto de segmentar justamente estos 3 minutos para dar respuestas, bueno, hubo un momento en el que Santiago Krill tenía 7 segundos para justamente hablar de en materia de combate a la opacidad. Podríamos decir, Ciro Manuel, que fue un buen foro, se cumplió por lo menos, como le señalaba, se deja entrever pues lo que serán sus propuestas en materia de distintos temas que son los que se abordan. Lo que más se llamó la atención fue el cierre de Beatriz Paredes, quien dijo o hizo votos para que Santiago Krill permanezca en este proceso de selección del candidato presidencial de la oposición hasta el próximo 3 de septiembre, fecha en la que se va a llevar a cabo la votación y se va a aplicar esta segunda encuesta. ¿Y eso por qué, Israel? El evento se le cuestionó. Sí. ¿Y eso por qué? Porque se le cuestionó, fíjate. Sí. Pues es que corre el rumor, Ciro, de que se estaría pidiendo a Santiago Krill que decline a favor de Xóchitl Gálvez. Sí, justamente al término respecto, de fíjate, este foro. Sí, sí, tienes toda la razón. Declinaría, pero se me hace que puro cuento, ¿eh? Sí, sí, y fíjense que, como les comentaba, eso es lo que más llama la atención. Se le cuestionó al propio Santiago Krill al término del foro qué opinaba, por qué había dicho eso a Beatriz Paredes. Él en dos ocasiones dijo, pregúntenle a Beatriz, dijo que él solamente iba a declinar por México. Como les comentaba, Ciro Manuel, pues se cumple este primer foro entre los tres aspirantes. El sábado se va a llevar a cabo otro en la ciudad de Monterrey, el martes en la ciudad de León, Guanajuato, posteriormente en Guadalajara, Jalisco, finalmente el próximo sábado en Mérida, Yucatán, ya para dejar todo listo para este proceso de votación el próximo 13 de septiembre. Cuatro. Entrada, podemos decir, Ciro, que cumplió. Faltan 4, si nos repites, en Monterrey el sábado, luego León el martes, Guadalajara el jueves, y Mérida el siguiente sábado, el último sábado. El próximo sábado, así es, Manuel. Ese sí es el próximo sábado, Israel, tienes 10. Bueno. Así es, a las 11 de la mañana. Los que se llevan a cabo en el fin de semana, en el caso de Monterrey y de Mérida, será a las 11 de la mañana. Los que se llevan a cabo entre semanas son a las 8 de la noche. 8 de la noche. ¿Vas a Monterrey? No, va mi compañera Malu Rojas, voy a León y después me traslado a Mérida, Yucatán. Bueno, sí, se van a estar alternando. Suerte y gracias. ¿Cómo lo viste, Israel? ¿Con qué te quedas de este
¿cómo se llama? Foro. Foro. Que no debate, de Beatriz Paredes, Santiago Krill, Xochitl Gálvez. Fíjense que yo me quedo justamente de este, a diferencia del de la Ciudad de México, con esto que les comentaba, me gustaría ver este foro diálogo un poco más flexible en cuestión de los tiempos. Se les corta cuando están dando alguna idea respecto a en materia de combate al crimen organizado. Con eso me quedaría, me gustaría ver un foro más flexible en donde se les diera un poco más de tiempo, que no fueran tan acartonados. Y en lo que toca a las propuestas, pues justamente esta coincidencia entre Santiago Krill, Beatriz Paredes y Xochitl Gálvez de cambiar la estrategia de combate al crimen organizado. También fíjate, Ciro Manuel, que no llegó Jesús Zambrano, aunque sí se había anunciado que iba a estar presente. Llegó Jesús Ortega, él dijo que el PRD nunca se ha salido de la frente, y justamente el propio Jesús Ortega dice que a título personal él estaría apoyando a Xochitl Gálvez. Además, también, por supuesto, me llevo estas declaraciones de Beatriz Paredes que ya comentábamos, en el sentido de que Santiago Krill permanezca en este proceso de selección. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Gracias, Israel. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Nombre Ciro Manuel, a sus órdenes, esto previo, con las imágenes de Alberto Muñoz. Gracias. Adiós. Saludos, Alberto. Previo a que se fuera, que saliera rumbo a Durango, Beatriz Paredes fue apapachada. Y Enrique de la Madrid, estuvieron los dos ahí. Sí, sí, sí estuvo, sí. Enrique de la Madrid. Bueno, estaba convocado. No, sé, pero ya, no llegó. Estaban todos los cuadros no nacionales, ¿no? Sí, pues yo no lo vi en las fotos. A lo mejor no. Quizá no vi bien. Bueno, pues ahí está el foro. Ya hubo por ahí, lo registra Excelsior. Hubo palabras de Beatriz Paredes, donde dice, a ver, ¿a quién le habrá destinado estas palabras? A ver. Dice, lo registra, por cierto, muy bien hoy Excelsior en la primera plana. Dice, en el frente opositor empiezan los golpes bajos. Y cita esta frase de Beatriz Paredes: para combatir la corrupción, lo primero que tiene que ser es que tú no seas corrupto, que tengas las manos limpias, que nunca hayas permitido que se generaran negocios a partir de tu responsabilidad gubernamental. Bueno, ¿a quién le dirige esto? No necesariamente a Xochitl Gálvez. No, hombre, no. ¿A Marcelo están Brad? Hablando entre ellos, ¿no? A Xochitl, a Dan Augusto Xochitl López, a Fernández Noroña. ¿A quién le dirige esto? No, estas a Xochitl Gálvez, necesariamente, pues, ¿no? Y lo he estado diciendo también en otros momentos, en sus entrevistas, ¿no? Dice, yo no puedo estar apoyando a mi partido o acercándome a mi partido después quejándome de mi partido, que es lo que se le critica a Xochitl, ¿no? Sí, eso creo que se entiende. Eso va dirigido a la militancia del PRI, pero yo esta parte la vi. No pude ver la hora y media que duró el debate, pero estos cinco minutos sí los estaba viendo. Y pues es, Beatriz Paredes retoma el discurso de un señor de nombre Romo, ¿cómo se llama? El observador. No, Romo, el que fue. ¿Alfonso? Víctor Hugo. Señor, Romo. Bueno, de ese señor Miguel Hidalgo, que acusó a Xochitl Gálvez, y de Andrés Manuel López Obrador. Ellos son los que han denunciado a Xochitl Gálvez. Y Beatriz Paredes se hace eco de ese discurso. Bueno, dijimos pues anoche en la televisión, para darle un golpe en la cabeza y en el plexo solar a Xochitl Gálvez. Bueno, está bien, van a decir que es la discusión, la confrontación de ideas, que para eso son estos debates. Muy bien. El debate es retomar el discurso, las palabras, la ofensiva tan dura que lanzó el gobierno del presidente López Obrador hace un par de semanas, dos o tres semanas, contra Xochitl Gálvez. Pues lo veremos. Mejor vamos a pausa. Vamos a pausa, señor. Vamos a pausa. Y bueno, también, ¿y quién mucho es? Del frente y el foro. Pero fíjate, los dos rumores. Bueno, el rumor, que entonces Santiago Krill va a declinar por Xochitl Gálvez. Tengo mis dudas. Ayer el Partido Acción Nacional genera una fotografía. Todos muy contentos. Ahí está, primero que nada, Santiago Krill, luego Xochitl, Marco Cortés, el resto. El Partido Acción Nacional se comprometió a ir en unidad en la siguiente etapa para elegir al responsable del Frente Amplio. Pues no me entiendo. Aquí está la fotografía. No entiendo esta parte donde dice, ¿no? Y la otra es que están haciendo un tándem Santiago Krill y Beatriz Paredes en contra de Xochitl. Bueno,
pues entonces que Xóchitl se defienda también, ¿no? Si están haciendo un tándem en contra de Xóchitl, pues que Xóchitl se defienda ya. Está claro el juego desde la encuesta. Clarito está el juego. Pues no, clarito qué juego. Tú lo explicaste con el tema de los partidos políticos, el tema de echarle a la militancia encima, el tema de encontrar, porque echarle la militancia encima, en la encuesta de reconocimiento a la militancia. Ahí están, es por Beatriz Paredes. Muévanse mucho por Beatriz Paredes. ¿Pero quién hace eso, el PRI? Por supuesto que sí, pues no, que lo haga el PRD. El PRI. ¿No? Pues está claro el juego.